Hola, hola a todos los que están viendo el presente programa. Mi nombre es Abel Córdoba, pues provengo de aquellas tierras que son tan lindas como es la ciudad de Tarata. Soy una persona que le gusta participar en las actividades como en esta ocasión. Estamos participando al llamado del Comité Pro Tarata, que está encabezado por el amigo Samuel, que ellos están organizando un pequeño campeonato local, por supuesto, entre todos los paisanos tarateños. Pues es bonito, es simpático, además es positivo, por supuesto, reunirse entre todos nosotros acá en estos lugares que son tan simpáticos. Y los objetivos, por supuesto, son más interesantes todavía. Uno es socializar, no perder el contacto entre nosotros los tarateños, los paisanos. Y como segundo punto, pues los objetivos imagino que son otros, reunir fondos, aparte de cooperar en algunos objetivos que seguramente ellos tienen trazados, ya sea en la ciudad de Tarata, Bolivia, o como acá también. En intermedio de esta confraternización, nuestras simpáticas tarateñas ofrecieron al público la venta del tradicional sándwich de chola, al estilo tarateño. Todos quedaron encantados con este delicioso plato. En este momento estamos compartiendo acá una actividad del COPROTAR, que es una organización que es al servicio del pueblo de Tarata, y espero que la gente de Tarata pues pueda colaborar con todas las actividades por el bien de nuestro pueblo. Y yo desde la lejanía pues invito a toda la gente que aporte, ¿no?, su granito de arena para engrandecer nuestro pueblo olvidado y tan grandioso en historia, y que todos pues estemos prestos a colaborar en todo lo que se presente en nuestra actividad, tanto en Estados Unidos, en Europa y en todo el mundo, quienes se encuentran tarateños, bueno, dispersos en todo lado. No nos olvidemos que Tarata es un pueblo grandioso y necesita de nosotros sus hijos. La verdad es, me siento un poco contento hoy día, nuevamente viendo aquí la juventud, especialmente los niños, que gracias a la nueva organización del COPROTAR, encabezado por Samuel Céspedes, estén haciendo nuevamente nuevas actividades. Y qué bonito empezar con el deporte, pese a que nunca he sido casi un buen deportista, y siempre estoy aquí apoyando para que nuevamente se hagan muchas actividades aquí en Estados Unidos. Llegó el momento esperado, el partido final entre los ganadores del cuadrangular. Definieron por el primer puesto los equipos de QPTI y los compadres. Duro encuentro, juego parejo, mucha garra, presión permanente por parte de ambos bandos. El encuentro terminó parejo, llegando a definirse en tiros de penal.
equipo de QPTI se coronó campeón de este cuadrangular organizado por el Comité Pro Tarata en Estados Unidos. Gracias, José Luis, nuevamente. Este evento deportivo organizado por el Comité Pro Tarata es el arranque de las actividades que vamos a hacer conmemorando el Bicentenario de Tarata. Y aquí tenemos al equipo campeón. En otra oportunidad haremos de la mejor forma posible. Y quiero agradecer a Raúl Carballo, que él ha sido el encargado de la parte deportiva, y a todos los jóvenes que han hecho posible y a los que han participado en este campeonato, para que la familia tarateña se vuelva a reunir nuevamente. Y no tengo más palabras que agradecerles y darles el premio que ustedes han ganado meritoriamente. Bueno, a nombre del equipo ganador, que todos mis amigos se han sacrificado, gracias al nuevo directorio del COPROTAR por reunirnos a todos los tarateños, que eso nos hace bastante falta a todos, porque andamos dispersados por todo lado y tenemos que ponernos una sola camiseta, que es la camiseta de Tarata, para trabajar en favor de nuestro querido pueblo, que siempre nos ha acogido, nos ha visto nacer. Y que gracias, muchachos, por estar aquí. Gracias, Samuel, por invitarnos, y que siempre vamos a colaborar en todo lo que ustedes nos necesitan. Gracias. A todos los que han participado en esta actividad, la verdad, muy contentos, agradecerles de corazón por todo el esfuerzo que han puesto. A todo ha salido muy bonito, por invitarles cordialmente para una próxima oportunidad. Vamos a estar organizando más festivales, como había dicho anteriormente, entonces los esperamos con el corazón abierto. Yo sé que ustedes van a estar, y bueno, desde el corazón muy agradecidos, y nos vemos la próxima.